finales del siglo XIX, comenzó en Cuba una nueva guerra por la independencia. El jefe del gobierno español, Antonio Cánovas del Castillo, se comprometió a defender la isla hasta el último hombre y la última peseta. Un enorme esfuerzo de guerra se puso en marcha. 200.000 soldados fueron reclutados para combatir en Cuba, al mando del más duro de los militares españoles, el general Valeriano Weyler. ¡Barrena y fuego! Les tengo dicho que aquí se coge agua solo los lunes primeros de cada mes. Y de mí no se burla nadie, ¿oyeron? Don Álvaro, yo... ¡Nada! Si vuelve a ocurrir y yo me entero, aquí se acaba el derecho. Ya estoy cansado de que hagan lo que les viene en gana. A ustedes se les da la mano y se cogen el codo. Buenos días, don Álvaro. Buenos días. ¿Cómo va todo allá arriba? Llevamos unos 200 metros excavados. El agua anda cerca, don Álvaro. Dios te oiga, muchacho. Porque está saliendo caro. Les dejo un cuarto de hora más. Y que no se repita. No, don Álvaro. Vamos. Abajo te buscan, Goyo. Se hace saber que con arreglo al artículo 200 del reglamento de milicias vigente, todos los mozos del municipio que hayan sido comprendidos en el sorteo deberán presentarse mañana domingo a las 9 horas en el Ayuntamiento de Los Llanos. Quien así no lo hiciere, sin la debida justificación, será considerado prófugo y sometido a la jurisdicción militar. ¡Atención, mozos! Blas Hernández Pérez. ¿Sabes para qué los miden? Para la caja. ¿En serio? Te mandan a Cuba con caja y todo, por si acaso. Así. No se preocupe por eso, solo tiene que firmar y ya está. Mira, Lucio, el hijo del patrón. Está claro que la guerra no se hizo para esta gente. Gregorio Rodríguez Acosta. Pase y quítese la camisa. Aquí de siempre los hijos de los ricos nunca han sido quinto. Pero así son las cosas. Come algo, mijo. No tengo hambre. No te olvides de la carta para tu tío Pedro. Y tú a dormir, Toñito. Cuando sea grande, yo también voy a la guerra. Bueno, lo que falta. A la escuela es a donde tienes que ir tú, para que no te quedes bruto. Goyo, cuando vuelva, me traes un regalo, ¿sí? Claro que sí. Vamos, a dormir tú también, que ya es tarde. Madre, Goyo, cuando vuelve. Muy pronto, mi niño. Para eso sí se acuerdan de nosotros, coño, para la guerra. Ahora es tuyo. El cuchillo del abuelo. ¿Por qué, padre? O lo llevas o te cortas el dedo que aprieta el gatillo. Tú decides. Me alisté. ¿Cómo que te alistaste?
Lucio, te has vuelto loco. Tú no puedes. Tienes sustituto. Reclutan a todo el que quiera ir. Ya no tendrás que luchar solo. Seguiré ayudándote con las mechas, Goyo. Lucio. Lucio, la pólvora en la guerra no se utiliza para sacar agua. ¿Qué te han dicho en tu casa? ¿Qué van a decir? Pocas sobran. Y necesitábamos el dinero. ¿Por dónde se va Cuba, Goyo? Dime, ¿dónde está? Pues que marcas el paso como te sale de los cojones. Disculpe, mi sargento. ¡1, 2, 1, 2, 1, 2! Weiler ha dispuesto que todos los habitantes de los campos procedan a reconcentrarse en los pueblos ocupados por las tropas. Transcurridos 8 días de plazo, todo individuo que se encuentre fuera de las líneas de nuestras fortificaciones será considerado rebelde y juzgado como tal. ¿Tío Pedro? Ahora procederemos. Soy a darles unas instrucciones sobre la importancia de... El hijo de su hermana Clemencia, de La Palma. La naturaleza apoyada en la ley de Dios exige que el hombre... No se acuerda. ...siempre en el grado máximo... Mi padre es Antonio. Acabo de llegar. ¿Qué hace usted vestido de esa manera? Todas las leyes de la naturaleza, recopilación sumaria. Vaya carajo, mi hermana Clemencia. ¿Qué cosa se le ocurre? Pero claro, claro que la recuerdo. ¿Todavía tiene el pelo tan largo? ¿Y tu padre? Si tú ves la borrachera que agarramos el día de su boda. Ya tiene azúcar. Gracias. Parece mentira que un hombre tan comedido como Antonio se haya pasado toda la fiesta reuznando como un burro. Toma. No, gracias. Todavía no fumo. Tú te lo pierdes. Esto es América, muchacho. Pero no te ilusiones. En este bendito país, por desgracia, han ocurrido cosas terribles. Tú no te imaginas las cosas que yo he visto. Yo vine a trabajar aquí igual que tu abuelo y como tantos otros. Pero a ti te trajeron para otra cosa, sobrino. Es nuestra hija Ofelia. Él es Goyo, un sobrino de Pedro. Acaba de llegar. Vamos, ¿eh? Atiéndelo, Ofe. Tráele alguna otra cosa. Siéntate, Goyo. ¿De verdad eres su hija? ¿No me notas el parecido? No, claro. Qué tontería. Tus tíos me recogieron desde que era niña. Soy como de la familia. Así que ya ves, somos primos. Bueno, está casi todo. Le hablaste muy duro al muchacho, Pedro. Es que me duele que esté aquí de quinto. Los traen como borregos al matadero. Y son cada vez más jóvenes. Ya verás que te va a gustar. ¿Quieres este pedacito? Habrá que conseguir más quinina y gasas.
Bueno, esto es poco. Así, gracias. Es algo. ¿Qué? ¿No te gusta? Sí, está riquísimo. Esto es dulce de guayaba. Tal vez está demasiado empalagoso para ti. No. Bueno, sí. ¿Y en qué quedamos? ¿Ya paseaste por La Habana? Hoy es mi primer día y la verdad que he visto muy poco. ¿Cómo la están pasando? Ah, de lo más bien. Bueno, tengo que irme. Encantada de conocerte, Goyo. No te demores mucho. Oye, pásate por la lavandería, así te enseño mi barrio. ¿Sí? Bueno. Adiós. ¡Sujeta el fusil con fuerza! ¡Vamos, con fuerza! ¡Un golpe más! ¡Soldados! ¿Por qué combatimos en Cuba? ¡Por nuestro Dios! ¡Nuestra patria! ¡Y nuestro rey! ¿Contra quiénes? ¡Contra bandidos que roban a campesinos! ¡Y sus jefes son extranjeros y negros! ¿Quién es el titulado general Máximo Gómez? ¡Un renegado dominicano! ¡Y el otro general, Carlos Roló, un aventurero polaco! ¡Y el cabecilla Antonio Maceo! ¡Un jodido negro que pretende destruir la sagrada unidad de España! ¿Permitiremos que eso ocurra? ¡No! ¡Soldados, viva España! ¡Viva! ¡Viva Cuba española! ¡Viva! Una semana más y ese sargento del carajo nos entierra a todos. Hay que joderse con tanto sacar brillo, ni que fuéramos a la feria. Aquí lo que tiene que brillar es esto. Esos rebeldes piojosos primero te degüellan y después te inspeccionan las botas. Yo lo que quisiera es pasarme un solo día sin pegar tiros. ¿Ah, sí? Pues mira. ¡Toma, cañones de La Habana! Eso le pasa por comer tanto chorizo. Chorizo y alubias. El arma secreta de la infantería española. ¿Pero qué haces? Río Seco, ¿qué me vas a tufar el embutido, eh? ¿Por qué me vas a escarallar? Venga, canario. Canarito, pósate en este tronquito. Pósate en este tronquito. Está bien, deja al chico. Ah, el defensor de los niñatos. ¿Qué? ¿Te lo estás montando con negocio? Vete a la mierda. Te voy a matar, cabrón. ¡Atención, compañía! ¡Firme! Estáis en presencia de la señora esposa de nuestro coronel. Cuando guste, señora. Disculpe el olor, es cosa de soldados. Agáchate, soldado. Señora, mi coronela, yo voy con él. ¡Firme! Coño, sevillano. Qué susto me has dado. A ver, revista. Sevillano, que nos van a pillar.
¡Compañía, atención! ¡Vista a la izquierda! Hola, casita, buenos días. Saluda, guapa, que porque una noche no durmamos juntos, ¿eh? ¿Contigo? Dios me libre. Goyo, acuérdate de darle betún a los botines de la señora. Ni hablar, yo hoy no limpio más. Bueno, yo te di el mandado. Si después ella se pone brava... Está buena, ¿eh? Ya os lo dije. Un destino como este es el sueño de cualquier soldado. Pero ojo, Lucio. Hay que tener mucho cuidado con estas mujeres. ¿Cuidado? ¿Por qué? Porque manchan. ¿De verdad? Se ponen tan calientes cuando las acaricia que destiñen y te dejan más negro que una sotana. ¿Sí? Venga, vamos a tomar una horchatita. Mira lo que viene por ahí. Tanta carne fresca y tanto perro muerto de hambre. Chiquilla, me estaría una semana... ¡Eh! ¿Habéis visto? ¡Eh! ¡Uy! ¡Eh! ¡Naranja, loco! ¿Y Cánovas qué podía hacer? Señor, a estas alturas con los insurrectos lo único que se puede tener es mano dura. Por eso mandó para acá al general Weyler, para acabar con esos bandoleros. Ese Weyler... Mire, no me tire de la lengua. Se trata de conservar la isla, no de destruirla. ¡Muerto el perro! ¡Se acabó la rabia! Señores, señores, calma, calma, por favor. No todo tiene que ser a sangre y fuego, digo yo. ¡Claro, claro! Algo hay que dejar a los políticos. ¡Señor mío! ¡Los grandes generales son también grandes políticos! Es cierto. Martínez Campos, sí, por ejemplo. Sí, él supo negociar. Goya. No, 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 no. Mira quién viene. Negociar no es pactar con el enemigo, Dios ¿eh? ¡Dios mío! El pacificador de la isla convertido. La negra se me perdió. ¿Cómo vuelvo al cuartel? ¿Qué hago yo ahora? Digo que no tergiverse mis palabras. Reconcentrar a los campesinos en los pueblos. ¡Eso es un disparate! ¡El general Weyler sabe muy bien qué es lo que hace! Calma, don Joaquín, calma. Acuérdese de su corazón. ¿Qué corazón ni qué ocho cuartos? El hígado es lo que me están desbaratando. ¿También? ¿Pero qué pretenden ustedes? ¿Entregarle la isla a los politiqueros, a los masones, a los liberales? ¡Ustedes lo que no tienen es vergüenza! ¡Óigame, no le permito! ¿Usted no permite qué? ¡Madre, que lo mata! ¡Uy! ¡Va! ¡Ay, que para si estoy jodido! Goyo. ¡Vamos, llévalo! ¿Y yo? Yo de esta no la cuento. ¡Sevillano, tu gorra! ¡Eh! ¡Chaval! ¡No corra, jodido! ¡Eh! ¡No corra! No, no, yo no he hecho nada. Yo siempre he respetado al general Weyler. Ha sido don Joaquín, que está malo del hígado. Por favor. Buenos días. ¿Hay alguien? Hola, buenos días. Traigo un vestido de la señora del coronel. Ropa. Lavar, ¿me entiende? Verá, además yo venía... Ofelia, mija, aquí hay un caballero que te busca. Ofelia, Juan Can que empañado. ¡Ay, Yuchukun! Por favor, una limonita. Soy habanera. Estoy acostumbrada a todos estos trajines. De donde yo vengo todo es mucho más pequeño y tranquilo. No hay tanta gente. Mi madre también vino del campo. Fue esclava en un cafetal.
y cuando llegó la libertad de nada le sirvió. Murió poco tiempo después. Yo era muy niña. A mi padre no lo conocí. ¿Y cómo es Clemencia? No sé. Es buena madre. Yo la quiero. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo dos hermanos más pequeños. Ay, pero no te pongas triste. A ver, di garbanzo. ¿Cómo? Dilo, dilo. ¿Garbanzo? ¿Ves? Tú no dices garbanzo. Tú hablas como tío Pedro, como nosotros. No, 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 no. Tú no me has oído bien. ¿Os vais o os quedáis? Ah, que queréis llenaros la panza de garbanzo. Una buena zurra es lo que os merecéis. Ese trabalenguas lo inventaste tú. También invento poesías. ¿Quieres que te haga una? ¿Una poesía? ¿De amor? De soldado me han traído hasta una guerra lejana. Y aquí una linda cubana en el corazón me ha herido. Una sonrisa, por favor. Muy bien. ¿Ya? Per Cristo, Dominum nostrum. Disculpe, César. Disculpe. Ay, perdone. Incensum istum, a te benedictum, accenda da te, Domine, et descenda super nos misericordia tua. Pollo, ¿qué lío tú te metes? Está ahí dentro mi capitán. La que me espera en el cuartel. Bueno, me voy. Oye, Goyo, ¿se te olvida algo? ¡Goyo! Sí, Cachita, ¿qué quieres ahora? La señora, que vayas a buscar su vestido inmediatamente. Sí, Cachita, dile que voy enseguida. Ofelia, el soldadito está ahí. Bajo enseguida. De chupunga, huipa, compe, conche. Su Excelencia, el Capitán General de la Isla de Cuba y Marqués de Tenerife, Don Valeriano Weiner. Es un placer verte de nuevo.
¡Qué hermosura! ¿No brindas como los demás? Borracho. ¡Hay que celebrar el éxito! ¿El éxito de qué? ¿Que no te has enterado? Mataron a Maceo, Goyo. ¿Y ese quién es? ¿Pero cómo que quién es? Poner los pies en la tierra, chavales. Toma, bebe. El baile. Anda, continúa. Y tú también. Maceo era el general mulato ese que nos traía en jaque. Tenía fama de tipo duro, pero ya se le acabó el cuento. Good evening, Mr. Soler. ¿Qué? ¿Tomando el fresco? Usted por aquí. A juzgar por lo que escribe en su periódico, Mr. Clark, creí que se habría echado usted al monte con los insurrectos. Soy un pobre diablo urbano, amigo mío. Cuento lo que oigo, lo que veo, y lo que veo ahora es que la siempre fiel isla de Cuba ha dejado de ser fiel. ¿Veis? La flor y nata de la sociedad celebrándolo y nosotros aquí. Hoy es claro que la única salida a la crisis es la autonomía. Autonomía ahora, se entiende, antes de que sea demasiado tarde. En mi opinión, licenciado Soler, no existe más que un poder capaz de pacificar Cuba. El de los Estados Unidos. ¿Ah? ¿Anexión, Mr. Clark? ¿Cree usted de verdad que esos rebeldes han estado luchando durante más de 20 años para que los conviertan en norteamericanos? En Cuba, si sale España, solo puede venir el caos. El caos, señor mío, es España. ¡Subir al tren! ¡Deprisa, coño! ¿Estáis dormidos o qué? No, mi capitán, ningún problema. Hay espacio suficiente en aquellos trenes. Cuídate y no te arriesgues, que tú no armaste esta guerra. Trata de que te pongan a trabajar en la cocina, que allí los tiros suenan más lejos. ¡Vamos, arriba! ¡Arriba, que parecéis señoritas! Entrega estos tabaquitos al telegrafista de la estación de Camajuaní. Es mi compadre. Se llama Saturnino. Que Dios te bendiga, mijo. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Bueno, adiós. Coño. Mira. Para que te acuerdes de La Habana. Me acordaré de ti. ¡Venga, deprisa! ¡Estoy aquí! ¡Ya descubrirás cuando llegues, chaval! ¡Arriba! ¡Vamos! Oye, los tabacos, dáselos solo a Saturnino. A él solamente. ¿Oíste? Entrégaselos a él.
yo. Esto no es reglamentario. Dámelo. Oye, qué bonito es esto. Jordi, mira, mira. Parece que es la primera vez que viaja en tren. Se le nota al chaval. Y no me extraña. Aquí instalaron el ferrocarril mucho antes que en la península. Cuba será colonia, pero hay mucho más progreso que en España. Anda, y más trabajo. Si no fuera por los jodidos mambises. ¿Y por qué les dicen mambises? Porque son unos negros salvajes. Antiguos esclavos que se quieren vengar de los blancos. Dicen que a los prisioneros les cortan los huevos y se los comen. Piensan que así les entra el valor. Sí, que se vengan a comer los míos, que les va a entrar esto por el culo. Al que pille por medio, le abre un boquete como el pozo de una mina. ¿Te enteras? Río Seco, tú sabes bien que eso está prohibido. Mi madre, esta isla sí que es grande. A ver, que tienes los ojos más colorados que un mamey. Abre. ¿Se imaginan cómo sería con dos goticas de vinagre al día? Se te hinchan y se te ponen amarillo. Muchos hacen eso para que le den la baja. Después viene el médico y listo. Conjuntivitis. ¿Y les dan de verdad la baja? ¡Espabilarse, que venís dormidos! ¡Vosotros! ¡Eh, cabo! ¿Don Saturnino? Dígame. Le traigo un regalo de parte de Pedro Acosta, de La Habana. Tenga. Se lo agradezco. ¿Cómo está él? Muy bien. Me alegro mucho. ¡Compañía, formar! ¡Cuatro en fondo! Bueno, te tengo que ir. Buena suerte. Adiós. ¡Firme! ¡Derecha! ¡De frente! ¡Marchen! En toda la zona. Movimientos, cruces, dos batallones de infantería con parque artillero. Remedios, un escuadrón de caballería. Caibarien por mar, dos batallones. ¡Compañía! ¡A formar! ¡Caballería! ¡A formar! ¿Todo listo, teniente? Sí, mi capitán. ¡Soldados! Llegó la hora de la verdad. Ahora podréis demostrar lo que habéis aprendido. Quien no esté dispuesto a morir por la patria, que abandone la formación. Vamos a sacar de la manigua a esos traidores. ¡Soldados! ¡Viva España! ¡Viva! Teniente, orden de marcha. ¡Compañía, en marcha! ¡Compañía, en marcha! ¡Compañía, en marcha!
Mi teniente, a media legua de aquí hay un buen lugar. Del enemigo, ni rastro. ¡Sanitario! ¡Sanitario, aquí, deprisa! ¡Un enfermo! A ver. Que nadie se acerque, sargento. Es contagioso. ¡Abran paso! ¡Sargento! Ordené que toda la tropa tomara quinina. Y la tomaron, mi teniente. ¿Y bien? Permiso. La quinina no sirve para eso. Es vómito negro. ¿Es el vómito negro? ¿Vómito negro? ¡Vómito negro! ¡La Virgen! Esa era la cuenta. Entre esas dos palmeras colgaría yo una hamaca y me estaría meciendo hasta el final de la guerra. Ay. Sí, y los demás dando tiros, ¿no? ¿Ah? Todas esas selvas están llenas de negras desnudas. ¿A que no lo sabía, eh? ¡Anda, vete al carajo! Negras calientes y dispuestas a todo. Como la de Goyo. Retíralo. ¡Te lo retires, coño! ¿Qué? Dímelo, Ferrario, y te dejo sin plumas. ¡Cuidado! ¡Cuidado, a cubierto! ¡Al suelo! ¡A cubierto! ¡Coged las armas, coño! ¡No disparéis, que son los exploradores! ¡Deprisa, chico! ¡Deprisa! ¡Fuego a discreción! ¡Aquellos caballos a cubierto! ¡Cabo, munición! ¡Al flanco derecho, teniente! A la orden, mi capitán. ¡Río seco, la munición! ¡Oye, mi sargento! ¡Cógete al suelo! Capitán, ese hijo de puta nos traicionó. Considérese responsable, teniente. Goyo. Goyo. Lucio. Lucio. Tú no, Lucio. Tú no. Lucio, no, por favor. No. Mañana se llevan a los heridos. Galleguito no irá. ¿Por qué no? Si tiene la pierna destrozada. Y el pantalón chamuscado del fogonazo. La herida no es normal. No hacían falta más pruebas. Y tú lo acusaste. Le diste el parte al capitán. Era mi deber. Lo que hizo es lo mismo que desertar. ¿Pero qué estás diciendo? Que dispararse es una deserción moral. ¿Sí? ¿Y cómo se llama lo que hacen los señoritos en España? ¿Y cómo se llaman los que pagan para no venir a esta guerra? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Va, 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 Goyo, tranquilízate. Todo echamos de menos a Lucio. Toma un trago, te sentará bien. Toma. Al gallego ese le darán lo que se merece. O los cobardes. Hay que fusilarlos sin contemplaciones. ¡Todos juntos! ¡Que no se dispersen! ¡Que no escape nadie! ¡Que no quede nadie dentro de las casas! ¡Todos al camino! ¡A
cambiar armas, mi capitán. Fusílenlo. A la orden. Montando negro. Es una simple luxación, mi capitán. Por ahora, reposo absoluto. ¿Reposo? En este infierno no se reposa nunca. ¿Ha terminado, Cabo? Sí, mi sargento. Puede retirarse. Con permiso, capitán. Me estoy haciendo viejo, sargento. No sé cómo no le asalté. Ese jodido negro casi acaba conmigo. Cuestión de suerte, mi capitán. Andan juntas, sargento. ¿Cómo dice mi capitán? La suerte y la muerte andan juntas. Y al que le tocó, salud. Permítame que le ayude, mi capitán. Eso es lo que no entienden en Madrid, sargento. Ni Cánovas, ni Sagasta, ni toda esa plaga de politicastros. Estrategas de gabinete. Eso solo ven plano, sargento. La guerra como un juego de ajedrez. Es aquí donde hay que estar, coño. Abandonados de la madre patria y sudando miserias en esta guerra que no acaba. Tómese un trago, hombre. No, gracias, mi capitán. A propósito, quería decirle que la tropa está desmoralizada. La paga y los medicamentos siguen sin llegar. Cada día tenemos más bajas por enfermedad. ¿Y eso es acaso alguna novedad, sargento? Que descanse, mi capitán. Mañana será otro día. Cana de cuello, teniente. Esto va en serio. ¡Alto el fuego! ¿Quién coño mandó disparar? ¡Abran fuego! ¡Abran fuego!
En Cuba no se puede vivir. Bebe agua del pozo. Bonito. Come papayas pintona. Cagalera. Se te olvida la quinina. Paludismo. Joder. Estos mosquitos me están dejando seco, ¿eh? Ay, en mala hora nos trajeron. Yo no sé qué coño hacemos aquí, sevillano. ¿Aquí? Lucha por la patria. ¡Alto! ¿Quién vive? España. Bien. Guardia alerta por lo que veo. Alerta está, sargento. ¿Qué hace usted aquí? De retén, mi sargento. ¿De retén o de cháchara? De retén. Bonita noche, muchachos. Si no fuera por el calor y estos jodidos mosquitos, esta isla sería un paraíso. Aquí antes echabas una semilla y al día siguiente tenías una planta así. Pero la guerra lo está arruinando todo. ¡Alto! ¿Quién vive? Y los muchachos, es una ciguapa. Es un pájaro que sale de noche. Oh. Mete miedo, ¿verdad? Un punto de luz en la noche es un blanco fácil. Recuérdenlo. ¿Usted de dónde es, mi sargento? Si me permite la pregunta. De un pueblecito de Salamanca, tierra de secano. Muy distinta a esta. Pero en cuanto me licencie, me vuelvo allá con mis ovejas. Pero, ¿usted sabe de oveja, mi sargento? Yo no me lo imagino de pastor. En Peñaranda de Bracamonte todo el mundo sabe de ovejas. ¿Ah? Atentos, soldados. A sus órdenes, mi sargento. ¿Tú o la ciguapa? ¡Ciguapa será tu puta madre! ¡Patón! ¡Alto! ¿Quién vive? ¿Quién anda ahí? ¡Cuba libre! ¡Ya me hace, eh! ¡Ahora te vas a cagar, cabrón! ¿Qué hacemos? Yo qué sé. ¡Contéstale! ¡Venga, vamos! ¡Contéstale! ¡Eh, fanfarrón! ¡Sal de ahí, da la cara! ¡Que te den por el culo, rayadillo! ¡Mira lo que te digo! ¡Perro que ladra, no muerde! ¡Ay, no! Este es el único lenguaje que entienden esos cabrones. ¡Mi capitán! ¡Sargento! ¡En lo alto, enfrente! ¡Fuego a discreción! ¿Qué pasa? ¡Alto el fuego! Mi capitán, esos mosquitos no vuelven más esta noche. Doble la guardia, sargento. Tráigame a esos dos. A sus órdenes, señor. Lo habéis cagado bien. ¡Vamos! ¿Quieres hacerte el valiente, eh? Todos vosotros os creéis unos héroes, pero sois unos muertos de hambre, ¿te enteras? Te voy a dar una última oportunidad. A ver tú, que te gusta hablar con el enemigo. ¡Ven! Pregúntale dónde tienen el campamento.
¡Vamos, te has quedado mudo, carajo! Con esto le convencerás. En mi puta vida. ¿Cómo te atreves, cabrón? ¡Cállese, soldado! Debería darte vergüenza. Este infeliz tiene más cojones que tú. Ciérreme a esos dos, sargento. Haz lo que quieras. Yo no aguanto más esta mierda. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Será puñetero? ¿Estás loco? ¿A dónde diablo vas ahí por esos andurriales? Estamos en guerra, joyo. Eso es desertar. Te está jugando el cuello. Ven conmigo, sevillano. Yo me quedo, Goyo. Hazme un favor. Tú no viste nada ni oíste nada. Estaba dormido. No te preocupes, confía en mí. Que tengas mucha suerte, mi amigo. Te voy a echar mucho de menos. Cuídate. Y tú también. ¡Sevillano! ¡Sevillano! Thank you.
Santo, Pele, Uganda, Beke, Chagüe, por allí, tú, por allá. ¡Gente! ¡Miren al cumbé, cumbé que mole! ¡Está aquí ya! ¡Se acabó tu libertad! Aquí está el prisionero, coronel. Gregorio Rodríguez Acosta. Soldado de infantería y leño. Dime una cosa, ¿qué tienes tú que ver con Pedro Acosta? Es mi tío, hermano de mi madre, señor. Y patriota cubano como el que más, aunque no haya nacido aquí. Y no me digas, señor. Soy coronel del Ejército Libertador. ¿Dónde está tu unidad? No sé, yo... ¿Desertaste? ¿Por qué? ¡Contesta! Esta no es mi guerra, coronel. ¿Oyeron eso? Dice que no es su guerra. ¿Y de quién es entonces? ¿Tú eres español? ¿O no? ¿A qué batallón pertenecías? Al de San Telmo. ¡Háblame alto, coño! ¡Y mírame a la cara! Al de San Telmo, señor. ¿Tenían artillería? ¿Cuántas piezas? Dos baterías, ¿verdad? Te voy a dar un consejo, leño. Conmigo no te hagas el gallito porque yo no le aguanto insolencias a nadie. Ten paciencia, Nazario. Aún está muy débil. Nosotros no hacemos prisioneros. No tenemos cárceles. Te vas a salvar porque Ofelia me contó de la información que pasaste en Camajuaní. Y porque eres sobrino de Pedro Acosta, que si no... Taita, desátalo y ponlo a trabajar. Y que se gane lo que coma. ¡Dale, tú! Niña mía, tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que yo me muero y te anhelo todavía. Con permiso, mi coronel. Adelante. Un mensaje del alto mando. Puede retirarse. A sus órdenes. Caballeros, hay muy buenas noticias de la madre patria. Un anarquista mató al jefe del gobierno español. Como les dé por matarse entre ellos, nos quiten el trabajo. Bueno, bueno, bueno. Se acabó Cánovas, pero no la guerra. El tren con el cargamento de los nuevos Mausers ya tiene fecha. Vamos a salir por Cabaiguán. ¿Está claro? ¿Retrocediendo, coronel? Distrayendo, más bien. Si provocamos algún tiroteo, pensarán que vamos rumbo a Placeta. Taita. Taita. Atiende. Tú nos llevas hacia las grandes cuevas. Allí vamos a sentar la base de operaciones. ¿Entendido? Tú, Noda, vas a explorar esta zona del entronque. Te llevas a Ramiro contigo. Sí, coronel. El tren lo vamos a parar aquí. Esos fusiles van a ser nuestros, cueste lo que cueste. Ofelia conseguirá los explosivos. ¿Y tú qué quieres? Mi cuchillo, coronel.
te va. Eres rencoroso. ¿No me perdonas? ¿Desde cuándo llevas metida en esto? Soy cubano y lucho con mi gente. Claro. Y los que no son tu gente, que se mueran. ¿Y si hubieran descubierto el mensaje, qué? Pero no lo descubrieron. Y mi tío Pedro también está en esto. Lo que importa es que todo salió bien. Y estás aquí conmigo. No estoy por mi voluntad. Soy tu prisionero. Los caballos están errados, coronel. 10 o 12. Mete a legua de aquí. ¡Miraleño! ¡Súbete allá arriba y dime! No quieres sorprender. Capitán, dé la orden de despliegue. ¡A desplegarse! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Candela con ellos! Ramiro. Sí, coronel. Cuida de Ofelia y vigilen a este. ¡Candela, coño! ¡Candela! ¿Sabes? No, no se han metido. Saturnino ya consiguió la dinamita. Te espera mañana al mediodía en el sitio convenido. Está bien. Yo la acompaño, coronel. ¿Tú? ¿Creí que esta no era tu guerra? Además, ¿por qué me tengo que fiar de ti? En mi tierra soy cabuquero. ¿Y eso qué es? Habrá agujeros en las montañas, con explosivos. ¿Y qué buscas? ¿Oro? No, agua. ¿Agua? Es cierto. Yo respondo por el Nazario. Más te vale. ¿Salió este? Su cara me es familiar. No creo. No te preocupes, que es de confianza. Es aquel. Solo pude conseguir 5 cartuchos, pero será suficiente. Es ese.
te vaya bien. ¿Dónde van y qué llevan? Carbón para Vega de Palma, señor. ¿Y este quién es? ¿Tu hermano? Bajen. A ver, salvoconducto. Pero qué calor está haciendo, ¿verdad, señor? Voy a revisar esto ahí dentro. Tú, ven conmigo. Revisa la carga. A la orden. Tú, quieto ahí. ¿A dónde vas? ¿Qué miras? Vamos al carro. A ver qué llevas ahí. Échate. Vamos, si te va a gustar. Quieto. ¿Dónde crees que vas, eh? Disculpe, señor, si me permite. Pero esa mujer es mi esposa. ¿Qué cojones haces tú aquí? ¡Fuera! ¡Fuera! Por todas partes. A esto he llegado. A matar a los míos. Tú me defendiste. Tú lo provocaste, coño. Teníamos que pasar, Goyo, como fuera. Y al pobre Saturnino le costó más que a ti que a mí. Claro. Cualquier cosa vale si es por la causa. Dios, ¿en qué te está convirtiendo esta guerra, Ofelia? Yo lo que no quiero es seguir matando, ¿me entiendes? Ni yo tampoco. Ni nadie. Estamos luchando porque queremos ser libres y no nos dejan. Además, ¿no has visto ya bastante? Goyo, dime, ¿quién es tu gente? Desertaste, ¿no es así? Y ahora aquí, ¿quién te mandó a venir? Tú le pediste a Nazario acompañarme, ¿no es así? ¿Quieres que te diga una cosa, Goyo? En ese momento me sentí muy orgullosa de ti.
¿Cuántas cajas? 50, mi coronel. 500 Mauser y munición de sobra. El carajo. Ya podemos jubilar los Remington. Muy bien. Cabuguero. Nazario tiene razón. Tengo que irme. Allá en La Habana soy más útil. Ojalá pudieras venir conmigo. Pedro y Leonor se pondrían muy contentos. El coronel piensa que hago más falta aquí. Y es verdad. Esta guerra no ha hecho más que robarme cosas. Mi familia. Mis amigos. Y ahora a ti. A mí no me vas a perder nunca. Las playas de mi isla tienen la arena negra como tu piel. Pero tu piel es más suave. ¡Nos vamos, capitán! ¡En marcha! Te quiero. Yo a ti también. Cuídate. Guárdamelo. ¡Alto! Aquí nos separamos, capitán. Reagrupa la tropa y nos vemos en el campamento. ¡Taita! ¡Goyo! ¡Amilo y Grillo, conmigo! ¡Ah! ¡Adelante!
¡Nazario! ¡Llegó Nazario! ¡Coronel! ¡Mire, señor, lo que han hecho! ¡Los atacaron de mañanita! ¡Venían buscándole a usted, coronel! ¡Eran regulares y voluntarios! Ahí está. Ramiro, echen un vistazo. Coronel, les hicimos frente y cogimos a uno ahí. ¡Tráiganlo! ¡Tráiganlo! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Me venías buscando a mí, hijo de puta! Aquí estoy. Vaya, ¿a quién tenemos aquí? Así que además de cobarde, es un traidor. ¿Se conocen? Entonces es tuyo. ¡Mátalo! Una guerra. ¡Es la guerra perdida, hijos de puta! ¡Viva Cuba Española! ¡Viva Cuba Española! Permítame su sombrero, señor. El señor Rivero le espera en el salón. Sígame, por favor. Yo conozco el camino, Maró. Dale de comer a mis hombres. Está bien, señor. Bienvenido, Nazario. Sabes que estás en tu casa. Teniente Gregorio Rodríguez. A don Jacinto Falla creo le conoces. Sí, hombre, cómo no. Cómo no. Usted fue coronel de voluntarios en el 68, ¿verdad? Ahora se cambió de bando. Supongo que se habrá enterado de lo que ocurrió en el pueblo. El señor Francisco Garzón, dueño del ingenio Virginia. El padre de Nazario, digo, del coronel, fue nuestro mayoral en la hacienda. Este se crió aquí. Bueno, brindemos por el año nuevo. Que el 98 nos traiga la paz y la prosperidad que buena falta nos hace. Y por un alza en los precios del azúcar. Si se me permite soñar, por la autonomía. Salud. Por la independencia. Salud. Ya son casi 3 años de guerra, Nazario. La situación se hace insostenible. Además, la cosecha nunca fue tan escasa. Y con los braseros en el monte, la caña ha empezado a pudrirse. Y unos y otros pegando fuego a los cañaverales. Media Cuba está en llamas. A este paso moriremos de hambre. ¿Hambre? De hambre hace tiempo que se mueren los reconcentrados. ¿Para eso me mandaste a llamar, Rivero? ¿Para hablar del precio del azúcar? ¿A mí qué me importa? No seas injusto, Nazario. Todos hemos hecho un gran esfuerzo en esta guerra. Si no salvamos la próxima zafra, la situación será catastrófica. Para todos. ¿Para todos? Solo necesitamos 2 meses de tregua. Entre tanto, tú y los tuyos podrían irse a luchar a Camagüey o a Oriente. ¿Oíste eso, isleño? Ahora le sobramos a los señores. En estos tiempos lo importante es dialogar. Yo siempre he dicho que hablando se entiende la gente. ¿En qué idioma, don Jacinto? ¿En el español de España o en el de Cuba? Señores, por favor. Nazario, razona. No se puede vivir con ideas fijas. Y más ahora cuando Weller acaba de ser destituido. No me digas que no lo sabías.
Ya todo quedó claro, claro. La guerra ya no le interesa ni al gobierno español ni a ustedes. Llegó la hora de negociar. Y que los muertos se entierren a sus muertos. Pues yo, ¿saben lo que les voy a decir a mis hombres? Si les ofrecen representación a Cortes, ¡fuego! Si les proponen la condición de provincia, ¡fuego! ¡Aquí nadie va a soltar el machete, carajo! Ya está bien, coronel. Vileño. Vileño. Todavía te queda algo de español. Vamos. Se acabó. Aquí no hay nada más que hablar. Taita, nos vamos. Claro, cierra las puertas. Tú retírate. Apártense de las ventanas. ¡Traición! ¡A cubierto! ¡Coronel! ¡Taita! ¡Rivero, hijo de...! Los vendiste. Probado que el reo se alzó en armas junto a los enemigos de la patria, este tribunal le condena a muerte por los delitos de deserción y traición. Goyo, me alisté. Canario, vamos, que te voy a abrir la jaula. Amárralo. Vamos, ala, ala. Va a parecer mucho a ti, estoy segura. Por lo menos algo de mí quedará en Cuba. Ofelia, tienes que ser fuerte, y ahora más que nunca. ¿Cómo está el tío Pedro? Está bien. Está moviendo cielo y tierra por ti. Dice que mientras hay una sola posibilidad, ¿tú no me escuchas? ¿Qué estás pensando? Que vas a ser una madre muy bonita. Qué extraño es todo esto. A veces me despierto por la noche y no sé dónde estoy ni quién soy. Complaces. Claro. Aquellos versos que inventaste para mí. Dímelos otra vez. Los soldados me han traído hasta una guerra lejana. Y aquí una linda.
tiempo. Ophelia, quiero que sepas una cosa. Que no me arrepiento de nada. Y que conocerte fue lo mejor que me pudo pasar. Se quedan vivos. En el garrote sufres menos. Claro que es más jodido y menos elegante. Disculpa, hombre. Soy un bocazas. De veras que lo siento. Es que aquí dentro se embrutece uno. Mira que soy bruto. Vamos, esta noche no te puedes quejar. Mira, frijoles. Y con boniato. Venga, come. ¿Sabes? El capellán pregunta que cuándo viene a confesarte. ¡Rayos! ¿Qué diablos ha sido eso? ¿Pasó? Fue el barco de guerra americano que estaba fondeado en el puerto. Se hundió y dicen que hay muchos muertos. ¿Qué piensas tú de esto? No lo sé, Ophelia. Pero esto va a complicar las cosas, para bien o para mal. Ya están cortados. Gracias, señor. Vamos, Ophelia. Mucho más modernos y con abrumadora superioridad artillera.
tras la infausta derrota, los Estados Unidos exigen a España las Islas Filipinas y Puerto Rico, así como la renuncia a todos sus derechos sobre la españolísima isla de Cuba. Contigo, Ofelia. ¡Sevillano! 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 ¿Qué? ¿Ya no te acuerdas de mí? Goyo. Creí que ya no volvería a verte. Cuidado con la escalerilla, soldado. A las balas no les tenía miedo, pero vino un machete y ya ve. El día siguiente volví al campamento y te estuve buscando. Me alegré de no encontrarte. Ya no tienes por qué esconderte. Van a dar la amnistía. Puedes volver a casa. Vamos, deprisa, no se paren. Mi casa está ahora aquí. ¿Aquella muchacha? ¿La negrita de la estación? Se llama Ofelia. Ofelia. Bonito nombre. Tú sí que ganaste, Goyo. A ti no te derrotaron. Estaba pensando que si quisieras quedarte, tú también podrías hacer una familia aquí. Uf. El viaje de vuelta cuesta una fortuna y esta gente me lo da gratis. ¡Todos a bordo! Mira que nos han pasado cosas, Goyo. Me siento viejo con 20 años. Pero lo importante es que estamos vivos, ¿verdad? Tuvimos suerte. Otro no. Cuídate. Lo mismo te digo. Canario, esto sí es una sorpresa. Me alegro de verle, señor. Ya podrá.